1486 se dice que la villa de Caravaca no tenía necesidad de guarda, reflejando la ausencia de este tipo de conflictos bélicos, aunque pues seguía manteniéndose con todo cuidado el aparato defensivo, de modo que pudiera ser utilizado en las sucesivas campañas que se iban a tener lugar. Los textos que nos hablan de la situación de Caravaca en esta época son las Visitaciones de la Orden de Santiago, y en ellas pues, se continúa haciendo hincapié, como decía, a la necesidad de tener en buen estado de conservación todo el sistema defensivo de cierta importancia, como podían ser Vera, Almería, Baza, Huesca, incluyendo también otras del Valle de la Almanzora y también de las comarcas de los Vélez. Por este motivo, como ya se ha dicho, los reyes católicos trasladan toda la corte a Murcia y establecen el centro de operaciones en la capital del reino durante 3 meses en esta ciudad. Sin embargo, y debido a la posición estratégica frente a los objetivos señalados, pues el rey se traslada a Lorca, mientras que la reina, como ya se ha dicho, permanece en Murcia. Como se ha dicho, la campaña no fue muy cruenta, porque las poblaciones nazaríes, asustadas por el potencial de las tropas castellanas, sobre todo tras la toma de Baza, pues muchas deciden optar por la capitulación y pactar el correspondiente vasallaje a la corona de Castilla. El rey Fernando asistió personalmente a varias de estas capitulaciones, y la última de ellas fue en Huescar el 10-11 de julio del 88. Y después de eso, el camino de Murcia fue cuando se produjo la visita a Caravaca, de la que después no hablará Diego. Pero Caravaca, a pesar de que en este momento sí estaba totalmente apoyando a la corona y a sus campañas militares, pero no siempre fue así, porque durante la guerra de sucesión, al comienzo de su reinado, pues durante algún tiempo se situó en el bando de doña Juana la Putaneja. Los últimos años del antecesor de Isabel, el trono de Castilla, su hermano Enrique IV, fueron años de crisis, sobre todo provocada a partir de la elección de su única hija, la princesa Juana, como legítima heredera. Esto provocó ya desde el primer momento que hubiera dos bandos enfrentados, y que finalmente, tras la boda de la princesa Juana con el rey de Portugal, pues la guerra fue inevitable. A finales de 1475, los reyes promulgaron un decreto perdonando a todos los que se habían opuesto a su corona. Fue también en ese momento cuando todos los partidarios de Juana la Ventaneja buscaron apoyo en Portugal, y cuando comenzó la guerra. El reino de Murcia tuvo un carácter un tanto especial, ya que sirvió para actualizar la rivalidad existente varios años antes entre los clanes nobiliarios de los Pacheco y los Fajardo. Cuando comenzó este conflicto de la guerra de sucesión, el comendador de Caravaca era Juan Alfonso de Haro, que era familiar del marqués de Villena, por lo que inicialmente se posicionó en el bando de la Ventaneja, como ya he dicho. Sin embargo, la mayor parte de la población era partidaria de los reyes católicos, lo que se puso de manifiesto en la villa de Cejín, que en 1475 se alzó a favor de los reyes católicos, cercando su castillo, en el que se encontraba el comendador Juan de Haro, que quedó pues, en su interior sin poder salir. En el otoño de ese mismo año, y tras la toma de Hin, fue cuando el adelantado se dirigió parte de sus tropas a Caravaca y puso cerco a la villa. Sabiendo que el comendador estaba ausente, estaba en Cejín, y que pues, las tropas pues, no tenían, la parte de las tropas no estaban aquí. Finalmente se concluye tomando el castillo, que precisamente en ausencia del comendador, su esposa, doña Aldonza de Mendoza, la que tiene que rendir la fortaleza. Esta última, en agradecimiento a los servicios que prestó cuando las fortalezas de la referida encomienda, es decir, Caravaca entre ellas, se rebelaron contra los monarcas durante la guerra civil. Los Fajardo mantuvieron la encomienda de Caravaca por espacio de casi un siglo, hasta 1575, en que el título recayó en don Juan de Zúñiga. A pesar de todo, como decía, poco a poco la agricultura y la ganadería y la economía comenzaron a desarrollarse,
y la palatina desaparición del peligro, sobre todo tras esta campaña de 1488, produjo un espectacular crecimiento demográfico, duplicándose el número de pobladores en tan solo 30 años. De los 200 vecinos de 1468 pasamos a 400 en 1498, lo que suponía pues, unos 1.800 habitantes. Las expectativas económicas atrajeron a gente de muy diversos lugares y el comercio de Orán empezó a adquirir una cierta importancia. Hay diversos documentos acerca del comercio por otros lugares de Castilla, como Burgos o Cuenca, y también a otras ciudades de Aragón. Este comercio también atraerá a genoveses, lombardos y también de otras ciudades de Italia. Al final del reinado de los Reyes Católicos, el número de vecinos de Caravaca llega hasta 500, es decir, unos 2.250. En cuatro décadas, la población había crecido un 150%. Los únicos documentos que contamos para conocer, bueno, hay alguno más, pero básicamente son las visitas de la Orden de Santiago. Y aunque ninguna coincide con la visita de la fecha de la visita real, pero sirven un poco para saber cómo era la villa de Caravaca en esa época, que se reducía al Cerro del Castillo, estando toda ella rodeada de una muralla con torres y torreones. En el momento de la visita del rey, Fernando tenía solamente una puerta de entrada flanqueada por dos torres, que es la que sería conocida posteriormente como la Puerta de Santana, que se derribó a comienzos del siglo XIX. En ella confluían los caminos de Lorca, de Murcia y de Calasparra, que darán origen posteriormente a las calles. Un tiempo después se abriría una segunda puerta en la muralla, que es la que se conocería con el nombre de la Puerta del Sol. Superada esta puerta, el primer edificio de importancia se encontraba en la primitiva y parroquial de Caravaca, bajo la vocación de El Salvador. Estaba situada aproximadamente donde está ahora la de La Soledad, aunque urbanísticamente está muy cambiado porque allí había una plaza donde ahora pues, prácticamente hay calle. En el altar mayor de esta iglesia había una imagen de la Virgen y también tenía otros cuatro altares más, aunque la mayor parte de la iglesia tenía las paredes pintadas. Exceptuando la capilla de la Vera Cruz, este era el único edificio de la villa, puesto que la ermita de Nuestra Señora del Castillo no se menciona hasta el año 1494, lo mismo que otras ermitas. La configuración urbana de Caravaca corresponde en esta época a su carácter puramente defensivo, aglutinándose la población en un entramado de callejuelas que bordeaban el Cerro del Castillo, concentrándose especialmente en su extremo noroeste, donde estaba situada la plaza pública que antes refería y la parroquial. La plaza tenía bastante capacidad, según se desprende de un comentario de la visita de 1480, en la que habla de la plaza pública de ella y refiere que había mucha gente ayuntada en el cual efecto se contenía. La villa también tenía otros edificios necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana, como los hornos, etc., y posteriormente se fueron desarrollando, añadiendo otros, como podían ser molinos, matanes, almazaras, etc. En cuanto al edificio del concejo, es muy posible que ya en esta época estuviera situado en una de las dos torres que flanqueaban, como decía, la puerta principal de la villa y en la cámara que unía ambas torres. Continuaba el ascenso, se llegaba a la fortaleza, dentro de la cual había una serie de edificaciones con los más diversos fines, desde cocinas, cuadras, depósitos de almacenaje, etc. Y también vivienda y morada. De todo el conjunto, hay que mencionar el lugar donde se guardaba y rendía culto la Cruz de Caravaca. La capilla de la Cruz se encontraba en una torre, en el mismo lugar donde la tradición señala que se apareció, donde mismo está ahora. Y esta capilla hacía de las funciones de cabecera de iglesia, cuyo cuerpo sería una sala alargada comunicada con esta capilla con una verja. A los pies de la iglesia existía una tribuna para que se usaba también parte de otra torre. El conjunto se completaba con otras salas donde estaban pintadas la historia de Santa Elena y de la Calle de la Cruz. Y todo este conjunto se remodeló a partir del año 1494 por el vicario Diego Chacón, personaje de gran importancia y que supongo que también tuvo cierta influencia en la visita del rey Fernando, como posteriormente contará Diego. Como administradores perpetuos de la Orden de Santiago, los reyes Isabel y Fernando
confirmaron el 6 de junio de 1494 los privilegios que tenía la villa otorgados por los maestres anteriores. Este documento, que hemos visto una reproducción, está escrito en pergamino, se conserva en el archivo de aquí de Caravaca y consta de 9 páginas, la última de las cuales aparece también la firma de ambos reyes. Y se supone que, siguiendo la costumbre de la época, en el caso de que el rey en su visita a Caravaca hubiera tenido algún recibimiento especial a la entrada de la ciudad, pues hubiera tenido que ser estos privilegios que posteriormente confirmaron los que juraron en ese momento.